hace ya bastantes años, hacia la mitad del siglo XX, como por 1942, llegó a esta tierra un paisano, más exactamente de Tobacía, del municipio de Floresta, pero estoy seguro que sogamoseño de corazón. Como diría un escritor italiano, Carlo Dossi, él se encargó de pavimentar los senderos, este loco, como lo creían muchos, pavimentó los senderos por donde estamos transitando los aparentemente cuerdos hoy en día. Llegó aquí a esta tierra atraído por el mito o por la leyenda que existía de que aquí era donde más perpendicularmente caía el sol en la tierra, y no por algo los muiscas tenían su templo del sol en esta parte. Eliezer Sirbacelis fue un luchador, una persona brillante que afortunadamente llegó a esta tierra para dejarnos un legado asombroso en el Museo Arqueológico de Sogamoso que lleva su nombre. Ya es un proceso de 78 años trabajando y dejando huella. Empieza precisamente cuando Eliezer Sirbacelis, uno de los pioneros de la antropología y la arqueología en el país, fuera delegado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia a través del Ministerio de Educación, por allá en esas fechas de los años 40, para que se dirigiera hasta Sogamoso con otro profesor muy importante y historiador para Colombia, Hernández de Alba, que llegaran a Sogamoso y trataran de ubicar dónde había sido el asentamiento de la antigua Suamox. Yo soy una hija del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Dentro de las investigaciones que realizó Eliezer Silva, encontró varios asentamientos de cuerpos óseos y también viviendas, parte de las viviendas de los muiscas. Ellos llegan a este territorio y empiezan a hacer el reconocimiento acá en el sector oriental de Sogamoso, vereda de Monquirá, y pues Sirbacelis se va, digamos que asombrando, cuando pues en toda esta parte, anteriormente eran pequeños minifundios, casitas de campesinos, quienes cultivaban pues papa, trigo, cebada, y en el momento en que ellos levantaban esos cultivos, permitían que Sirbacelis hiciera un reconocimiento arqueológico, de tal manera que él va ubicando conjuntos de estos enterramientos y al mismo tiempo las huellas de viviendas. Entonces se sorprende cuando empieza a encontrar conjuntos de 50 enterramientos óseos humanos, 100 y hasta 200, por agrupaciones en todo este gran sector. Entonces él empieza a decir, no, pues esto es un lugar muy importante y se trata realmente de ese asentamiento tan importante de la cultura muisca. En la medida que él continúa con sus estudios y va presentando los informes al Instituto Etnológico Nacional, también empieza a gestionar como recursos y apoyo. Acude en ese momento a la alcaldía municipal, pero en esa época pues, lo ven es como una persona extraña, que una persona que está recogiendo huesos, que está como corrido. Entonces, pues le dicen que, y pues él al ver la magnitud del material va pensando en la proyección de construir un museo para Sogamoso. Pero en esa época, pues como digo, los jefes administrativos del municipio no le ponen mucha atención y dicen, no, Sogamoso no necesita museos, ¿para qué? Necesita escuelas, colegios, pero museos no. Entonces, bueno, él sin embargo persiste, continúa, sigue sus trabajos
y ya deja como proyectada el sitio, como ubicado, y ve la magnitud que hay acá y la importancia del lugar. De un tiempo para acá se le reconoce a este hombre esa brillantez que rayaba en la locura y que ojalá todos tuviéramos. Y en el mundo lo reconocen, repito, como un pionero en la arqueología funeraria, en la arqueoastronomía, en el arte rupestre, en la bioarqueología muisca. Ya en los años 50, pues el ministro de Educación que estaba en esa época ordena que todo el material arqueológico que se encuentra en todo el país sea llevado a Bogotá, que porque no hay recursos y que porque no se puede mantener ese patrimonio. Silva Celis empieza una lucha solitaria. Él dice, ¿cómo van a llevar esto a Bogotá? Pues él ya ha montado un primer museo en la Casa Antigua, unas tres salones de exposición, y él dice, no, esto no se puede trasladar a Bogotá. Primero, porque el patrimonio es local, es de acá, corresponde a Sogamoso, y al mismo tiempo porque pues es el sitio, eso no se puede trasladar, ni se puede quitar, ni se puede borrar. A partir del 53, como le digo, con el apoyo de la UPTC, se adquieren nuevos recursos y se compran nuevos terrenos. Y años más tarde gestiona con la Corporación Nacional de Turismo, que antes era el Ministerio de Cultura, algún apoyo para construir la sede del edificio nuevo donde está la colección museográfica permanente. Dentro de esta parte externa, uno de sus mayores proyectos y anhelos de él era ubicar donde había sido el recinto más importante construido en honor al sol por los muiscas. Entonces él empieza a investigar pues, archivos, viaja a España, consulta los archivos de España, consulta numerosos estudios etnográficos, etnológicos, comparativos, a la par que recorre todo el territorio muisca, y también de otras culturas, Bajo Magdalena, en fin. Y todo esto va complementando. Uno de los aportes que él hace dentro de su investigación es que él utiliza mucho el método de la etnología comparada. Entonces él va comparando los resultados y los conocimientos de muchos grupos culturales al mismo tiempo. Eso le permite tener una visión más amplia de lo que realmente fue este lugar. Esta majestuosidad del Templo del Sol desde sus inicios, desde su creación, desde lo que conocemos de acuerdo a diferentes recopilaciones históricas, hablan de una circunferencia, una construcción tipo bohío, hecha con esterilla, con columnas de guayacán traídas de Casanare, las cuales dicen que en proporción era cuatro hombres con los brazos abiertos para calcular la circunferencia de estas estructuras. Podemos imaginar que eso era imponentemente grande. Tiene una altura de 12 metros bajo las características que se han podido encontrar de acuerdo a diferentes textos de historia. Al mismo tiempo que es docente, gestiona recursos y continúa las investigaciones. Y gestiona recursos para construir ya la sede nueva de lo que hoy en día es el museo, la sede de las salas museográficas, donde va a exponer todo este gran material, muy rico, muy variado, perteneciente a la cultura muisca y producto de sus investigaciones, no solamente aquí en Sogamoso, sino dentro de todo el territorio muisca, que es más o menos lo que hoy denominamos como el altiplano cundiboyacense y una partecita de Santander del Sur.
Como siempre, en todas estas historias, la mujer juega un papel muy importante. Y aquí no se puede escapar la señora Lilia Montaña de Silva, quien fue la esposa del doctor Eliezer Silva y jugó un papel importante en todo este proceso del Museo Arqueológico. Esta mujer, quien se casa con el doctor Silva en los años 50 más o menos, fue una investigadora. Ella se enfocó mucho en la mitología. Fue la fundadora del jardín, del Club de Jardinería de Tunja, y fue la fundadora y la creadora de una fiesta tan importante, la fiesta del Huan, la fiesta en honor al sol. Pues claro, ella también jugó un papel muy importante. Ellos se casan en los años 50 y ella fue el pilar y la motora para que él pudiera continuar con las investigaciones que ya venía haciendo, pero ella llegó a liderar acá y a ejercer un papel fundamental para el desarrollo del museo como tal, y también realizó varias investigaciones sobre mitología, y especialmente nos deja precisamente el libreto de lo que se va a celebrar próximamente, que es la fiesta más importante que los muiscas tenían en honor al sol, la fiesta del Huan. Ella pues se preguntó en algún momento cuál sería la principal fiesta, la fiesta más importante que los muiscas tendrían en honor al sol. Como estas culturas amerindias fueron tan solares, sus calendarios fueron básicamente solares y lunares, entonces, ¿qué más homenajes o rituales le rendirían a estos astros? Y precisamente encuentra que fue la fiesta del Huan, que se celebra ahorita con lo que nosotros se conoce hoy en día como el solsticio de fin de año para nosotros, ya que no es ni invierno ni verano. Pues después de unos 500 años, un poco más de 500 años, llega Silva Celis a renacer y a revivir este lugar, esta memoria y este templo, como él lo dijo antes de fallecer: esto es para la humanidad, sin distingos, sin diferencias de ninguna clase, ni criterios, ni pensamientos, esto es para la humanidad, para darlo a conocer, para sentirnos orgullosos de nuestras raíces, de nuestros ancestros, valorarlos, entenderlos quiénes fueron y defenderlos y saber hacia dónde proyectar también el futuro. Definitivamente los ogamoseños somos unos afortunados de contar con este lugar tan importante, el cual hoy es patrimonio cultural. Recordemos que en los años 50, cuando Eliezer Silva encontró estos elementos, estas importantes piezas, el presidente de su momento quiso llevarlas a la ciudad de Bogotá, pero por fortuna, a la persistencia e insistencia de este gran hombre, hoy contamos con el Museo Arqueológico de Sogamoso. No podemos negar nuestras raíces, tenemos que ser conscientes de dónde vinimos, de qué nos hace parte de nuestra esencia. Por eso debemos apropiar nuestro patrimonio, debemos conservarlo, recuperarlo y vincularnos directamente a ellos para saber a dónde vamos. Debemos como sogamoseños dar a conocer este importante patrimonio que don Eliezer y doña Lilia han legado a la humanidad, y no solo a las nuevas generaciones, a los turistas, a todos. Debemos ser una voz que divulgue la grandeza de nuestra tierra muisca, de nuestra tierra sogamoseña, plasmada en este museo que, gracias a la familia Silva Montaña, se preserva en tan buen estado para fortuna de los sogamoseños. Bye.